Hola a todos, en este segundo vídeo de Habermas vamos a ver la segunda noción, libertad y deliberación práctica en relación al texto de Levan. Esta noción está relacionada con los distintos usos de la racionalidad práctica y por lo tanto con los distintos tipos de deberes que están implicados en el tipo de acción que podamos realizar. Los tres tipos de acciones serían el pragmático, el ético y el moral. Y de fondo tendrían la ética aristotélica, la utilitarista y la kantiana. Dependiendo del tipo de acción del que se trate, el concepto de libertad y por lo tanto el tipo de deliberación que podemos realizar es una situación totalmente diferente. Así que ese uso de la libertad y por lo tanto la deliberación que haremos en cada uno de estos casos ha de ser totalmente diferente. En el caso del uso pragmático, ya vimos que se trata de resolver un problema o una cuestión de tipo práctico, donde lo que se hace es un cálculo de los medios, estrategias con los que contamos para poder resolver ese problema. En este caso, nuestra libertad está condicionada por la situación concreta y por el contexto en el que nos encontramos. En el ejemplo que pusimos de si me mancho con el café y necesito resolver ese problema antes de irme al trabajo, si dispongo de suficiente ropa, lógicamente podré cambiarme y, por lo tanto, resolver el problema rápidamente. Pero si estuviéramos en un contexto, una situación en la que esa persona, por ejemplo, no pudiera tener esa disponibilidad, lógicamente la resolución de su problema sería, digamos, más complicada. En este sentido, en este tipo de situación, en este tipo de acción, estamos condicionados por la situación concreta, por las estrategias y por aquel ámbito en el que realmente nos encontramos. Por lo tanto, aquí estamos muy condicionados y se trata sobre todo de una situación totalmente heterónoma. En el segundo caso, en el caso de la acción de tipo ético, nuestra libertad estaría condicionada por nuestras preferencias, nuestras valoraciones, nuestros intereses y también por el contexto sociocultural en el que nosotros nos sentimos inmersos. El ejemplo acerca de la elección de la carrera, obviamente dependiendo del tipo de familia en el que me encuentre, de la situación también concreta, por supuesto que también condicionará la manera en la que yo pueda resolver este tipo de decisión y de cómo pueda deliberar, ¿no? Ahí el condicionamiento es sobre todo de nuestras preferencias, de nuestras circunstancias y, por lo tanto, de aquellas expectativas con las que nosotros podamos realmente enfrentarnos. Y luego nos queda el último tipo, en el caso de la acción moral. En el caso de la acción moral, dijimos que ahí realmente con lo que nos encontramos es con la necesidad de resolver aquellos conflictos que se producen como consecuencia de los distintos intereses o las diferencias que puede haber entre nosotros a nivel social, a nivel del grupo. En el uso moral, lo que se busca es la deliberación para intentar que mis máximas morales puedan ser compatibles con las máximas morales de los demás. En este caso, el objetivo que buscamos es la búsqueda de una solución totalmente imparcial, donde se busque la legalidad y además la justicia. Para Habermas, este ámbito sería el único en el que nuestra voluntad es totalmente libre. Esto sucede porque en este caso la voluntad es totalmente autónoma, al no estar condicionada en absoluto ni por intereses o valoraciones, ni tampoco por tener que solucionar ningún tipo de problema de tipo práctico. Así que la única situación en la que nuestra voluntad es totalmente libre sería en el ámbito de la moralidad. Para Habermas, este ámbito estaría situado dentro de ese marco de la ética del discurso, donde la solución necesariamente ha de venir marcada por la búsqueda de un entorno, de un marco totalmente intersubjetivo y además de tipo dialógico. Hasta el próximo vídeo, hasta luego.